necesita, yo te lo busco en la nevera. Tráeme un cherries. Voy y le busco la cherries. Límpiamela. Se la limpio. Sácale un palito. ¿Todo eso? Todo eso. Yo lo hago así. Ah, ponme Vix aquí. Tráeme una Sprite con hielo. Ajá. Toma, todo. Yo sin pelear. A las 3 de la mañana se despierta. Ay, ponme al colado. A las 3 de la mañana. Al colado. Al colado. Se me lleva. Así yo todo dormido, estoy peluzado. Coge al colado. Y miro el reloj, son las 3 y 3. Y digo, bueno, tengo una hora y pico, yo me levanto a las 4 y media. Entonces, ay, yo sé que yo te molesto. En vez de callarse, sigue hablando. Porque tengo una hora y pico, déjame dormir. Sigue hablando y hablando, hablando. Ay, yo sé que yo jodo, que yo... Y sabes, yo necesito que tú jodas, yo sé que te duele. Y cuando, como a ti te duele, tú dices cosas que yo no mío, you know, pues. Yo sé, pero... Tú no me quedamos un besito. Dame un besito. Y un besito. Con grande la chiquita. Pero ¿cómo es? Tú entonces, estás viendo televisión, entonces sí, que ella dice... Estoy viendo algo, estoy concentrado ahí. Ajá. ¡Julio! Oh, y si le doy comida, pues dale comida a Julio. Sí, dale comida a Julio primero. El pejo viene primero que yo. Ay, maldita, sea algo que se muera ahí. Entonces tengo que llegar a comprar esa cosita. Tráeme Marta. Búscame esto allí. Voy para el baño. Tengo que pararme frente al baño, sí, porque ya estoy usando una cosa para... El walker. Ok, estoy parando en el baño. Entonces, ella se cojó una mano porque cuando ya terminó, que se quedó a la cuesta de la cama, yo me quedé parado así, al lado de ella. ¿Qué tú haces? No, a ver, lo que tú necesitas algo, estoy aquí parado. Ay, Dios mío. Jesús. Voy a llamar a que me manden una mujer de esa, que abusen de mí, que me dé. Y yo la meto y me mandé una morena esa que me la extraño, como Dios mío. Entonces, y yo le digo, ¿y sabes? Tú me estás poniendo a mí depressed. Ajá. Porque tú me estás poniendo la mente demasiado. Mira, cuando yo estoy pensando ahí que llegue mañana para irme a trabajar, Dios mío. Yeah. Que sea el trabajo a mí, se me va todo esto. Y él pensé que... Pero cuando está la amiga de ella, no le pasa nada de eso. No llora. Yo le iba a decir, oye, pero cuando tu amiga, tú estás bien. No llora. Yo era los dolorcitos y eso. No está changa. Tú me estás comiendo de pendejo a mí. ¿Y cuando tú estás viendo películas? No ha visto una partita película que la dejo la película en lo que voy allá, le busco la cosa y ya ha matado a todo el mundo cuando yo creo. ¿Pero tú la ves en la sala? Sí, porque ella sí quiere ver novela. Ok. So, yo le digo que veo novela en el cuarto y yo me voy a la sala. Ajá. Yo no puedo estar en la sala 10 minutos solo. ¿Qué pasa? O si no me llaman en el teléfono ella a la sala. Ya que. Dame cherry, strawberry, pícamela, lávamela. Sí, te la voy a poner. Tráeme un poquito de café. Yo le hago el café, se lo llevo. La ah, no, tú estás jodido. Te digo, bro, si tú me ves a mí, yo estoy mira, yo digo, ay, Dios mío, que llegue el día para trabajar, Dios mío, Jesús. Ay, no he comido nada, soy malita. ¿Sabes que tú quieres comer? Te lo hago, si no yo te compro algo de chino. Ay, yo sé que yo molesto, yo quisiera morirme. Y después es fácil, tres pasitos. Dios mío. Yo me tiene, yo te voy a llamar allá a ti para que me hablara. Yeah. Yo no dije algo porque yo la quería matar. Entonces, cuando ella me sigue, si me, entonces yo no, para no mirarla, para que ella lo sé que estoy mirando feo, me quedo serio. Algo te pasa, tú estás muy serio. No, que estoy cansado, me duele un poco la cabeza. Lo que tengo. ¿Tú necesitas algo? No, está bien, no necesito nada. Entonces se levanta para que le coja pena. Y sabes, tú necesitas algo para que no te vaya a pasar. Que le coja pena. Y yo, maldita sea la vida, me voy a cortar la barriga. Entonces yo miré en una. En una jugando, ya estaba durmiendo y yo le hice. Y yo, ¡ay, me quiere matar! Y era jugando estúpida. Oh. Y ella se pone. Empieza a pensar eso cuando yo la hago así. No, tú mira, y yo miro los ojos. O cuando yo hago. Hago así. Ay, Dios mío. Yo no quiero, yo quiero. Dame dos pastillas, dame la toma. Dame la toma. Yo la saco todo y estúpido. Tú sabes que te vas a morir. Oh my God. Tío, pues me tiene Dios. Yeah. Me tiene que yo quiero que llegue el día de mañana para venir a trabajar. Si yo cojo un día libre, esta semana o la otra así, yo no me voy a caer en casa. Yo voy a hacer que me voy a trabajar, me voy a pasear, me voy para la playa. Ajá. A las 9 de la mañana a nadar, a mirar la gente pescando ahí. Yeah. Porque me tiene loco, bro. Me tiene loco. Entonces los weekends yo no puedo salir. Salgo, voy a coger carro. Ahora el sábado tengo que ir a hacer compras yo solo, ya no puedo andar. Meto todo en la compra,
¿Estás seguro que estoy todo limpio? Tengo que limpiar todo. Mira, me tiraste un grano de arroz aquí. Me cago en la madre, eso no se ve, ¿sabes? Está bien, tengo que limpiar la estufa, limpiar todo. Oh my God. Pues le digo, coño, los muchachos van a ver. Vete, si tú quieres, vete. No te preocupes de mí. Y coño, los muchachos me van a pelota. Yo quiero. Pero vete, si tú quieres, vete, no me importa. Yo estoy acostumbrado, me muero aquí, no me importa. Me cago en la madre, me siento en la sala. Y digo, mira, yo pasé, te digo, yo vine a tanque el carro y ese carro me duró con la gasolina 2 semanas y media. Yo no gasté gasolina. Chavo, lo estoy guardando en el banco. Yo tengo el banco casi quebrado. Un mes más, yo creo que no necesito trabajar más nada. Ya, porque cuando yo estaba mejor, nosotros íbamos a Freemark, que te recuerdas que te amaba. Todos los sábados íbamos y gastábamos 100, 200, yo no, en Freemark, comprando porquería. Cosas para mandar a mamá, mi bata, cuando vamos por Puerto Rico, nosotros compramos todo eso. Bro, yo me pongo 80 pesos en la cartera el viernes, como yo no sé cómo en ningún lado, y voy a hacer compra. Llega hoy, yo todavía 60 encima, si no hago en ningún lado. Salgo, voy a chequear el carro, estoy parqueado, lo miro así para entretenerme, para ir de aquí afuera y hago. Cojo aire así afuera y hago así, me paro 5 minutos. ¿Qué pasa? ¿Tú estás bien? Sí, tú vienes por arriba, ¿verdad? Ahora, mira. ¿Y si el elevador dura mucho? ¿Qué pasa? Mira, el elevador no baja. Tú sabes que ese elevador son 20 pisos. Y es que alguna vez yo veo que el elevador baja y sube solo. Y me quedo así mirando para afuera, contemplando los palos. Y después Oreo por otro lado. ¡Ay, ay! ¿Qué tú quieres? Le doy comida y se queda tranquilo. Es un afrentado que darle comida y después le doy una cookie. Después al rato le doy. Yo le doy 2 clases de comida. Le doy dry y le doy una mojajita. Es loco con la moja. Chacho, no hay que ponerse en el piso. Y después yo lo toco por atrás. Me mira así, dame cabrón, que yo te aplasto en el piso. Nacho, me puso ayer, baby, que yo me dieron ganas de vestirme. ¿Y te dijo que le iba a lavar a los pies ayer o no? No. ¿Ayer no? Ayer ella se bañó sola. Oh. Es porque ella no puede bajarse. Pues porque claro, yeah, yeah. Yo le dijo que pon el pie ahí, yo te lavo, bueno, el tobillo. Y pie uno por dentro. Yo. ¿Por dentro? Oye, maldita sea. Yo, pero me puso a mí los nervios. Yo decía, qué maldición, hermano. Lo que tú nunca has hecho, mira, lo que tú nunca has hecho. Ni yo me lo lavo en medio. Y yo le dije, mira, pues de July tenemos 4 días, yo quiero ir para Coney Island. Yeah, si tú quieres, tú te puedes ir solo. Y yo la metí en sí, pero de que salgo por la puerta empezó a llorar. O me llama de que estoy aquí. Ya yo creo que de aquí a 4 de July ya tiene que estar súper mejor. Porque el doctor le dijo que she's gonna go through that. Porque cuando le cortaron, el doctor le cortó los tendones y el doctor dijo, esos se pegan para atrás, pero cuando esos tendones van pegándose, van doliendo. Te recuérdate que esa es la... Por eso que el doctor quiere que ella camine un chispito para ella que tiene el cuerpo, que caminar, yeah. Cuando ella camina, se siente... Cuando ella camina, se siente mejor que en la cama. Ya, yeah, tiene que caminar. Entonces, wow, se pone como una nena chiquita, no le puedo decir nada. Le dije algo y qué se me dijo... Tú me estás con nosotros, tú me quieres matar, se lo voy a llamar a mi hija para decirse lo que si me muero eres tú. Yo digo, te voy a matar, te voy a tirar por el Billy, no me jodas. Y me voy para allá, pues me dice, ella tiene que andar. Yeah, yo es como tú, es como, vamos a decir, un sábado, tú te quedas dormido desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la cama. Tú te vas a levantar, el cuerpo tuyo te va a estar rompido, te va a doler. Hay que tirarlo, porque cuando yo me acuesto y me levanto así. Sí, ¿ves? Y empiezo a hacer así. Pues eso es lo que le da. A estirar el cuerpo, yeah. Y me siento mejor ahora mismo. Ahora yo tengo que ir al hospital a chequearme porque me están dando un calentón aquí como algo corriéndome las venas caliente y me llega aquí abajo. ¿Calentito? Pero caliente, ¿ves? Como si estuviera quemándome. Ah, puede ser que te measte encima. Yo creo que sí. Entonces llega hasta arriba y me duele. Entonces ahí se me va el side este de lado. So, maybe yo tengo también una genia barata. Muchachos, yo le dije, ay, yo tengo que hablar con este doctor. Doctor, ¿cómo se va a arreglar? Meterle droga por 2 meses más. Y es porque ya no coge painkillers. No, ya le dieron una pastilla.